suspenso. En silencio. Todo inmóvil. Callado. Solo el cielo existía. El cielo en toda su extensión. Solamente había inmovilidad. Y silencio en la oscuridad. En la noche. Solo Sacol. El creador. Vitol. El formador. El vencedor Tepoy. Y la serpiente emplumada. Ukmats. Además los progenitores Alon, Ik, Ajolom. La alumbradora de luz. Y el progenitor de la vida. Estaban en el agua rodeados de claridad. Este es el origen de la antigua historia de este lugar llamado Ixche, los guardianes de los árboles. Estableceremos la palabra antigua, el origen, Acol. Esto lo presentaremos ya dentro de una nueva era. Acolón, dos veces, se predica de un nuevo dios. Primero entonces, corazón del mar, el del cristianismo. Hoy luego, a los templos del comercio. Grande era el relato de cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra, cómo todo fue repartido en cuatro rincones, en cuatro rumbos, en cuatro ángulos. De las hijas nacidas en claridad, de los hijos nacidos en claridad, el que medita, el que conoce de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, en lagos y mares. Entonces fue la construcción, la formación del hombre por Sagol y Vitol. Alom y Ajalom. De lodo hicieron la carne de su cuerpo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía y deshicieron su creación. A probar otra vez. Y labraremos o tallaremos su boca y sus ojos en madera. Gente de madera que hable y converse sobre la faz de la tierra. Parecían humanos en su hablado, parecían humanos en su conversación. Existieron y se reprodujeron. Tuvieron hijas, tuvieron hijos, los muñecos de palo. Pero fue solamente un ensayo, un intento de ser hombres. Por eso fueron quebrados, fueron astillados sus huesos, fueron escarmentados por incompetencia ante su madre creadora y ante su padre creador. Y por ello se oscureció la faz de la tierra, comenzó un aguacero negra, una lluvia de día, una lluvia de noche. Llegaron entonces los animales pequeños, los animales grandes, y los palos y las piedras les golpearon las caras. Hicieron todos a hablar, sus tinajas, sus comales, sus platos, sus ollas, su nixtamal, sus perros, sus chompipes y sus piedras de moler. Todos se levantaron y les golpearon las caras. Desesperados corrían de un lado para otro. Querían subirse sobre las casas y las casas se caían. Y dicen que la descendencia de aquellos son los micos que existen ahora en los bosques. Así fue la destrucción de los hombres hechos para ser destruidos y aniquilados. Porque solo de palo fue hecha su carne. Eran solamente muñecos y hechos solamente de madera. Después de la destrucción del hombre de palo había entonces muy poca claridad sobre la faz de la tierra. Aún no había sol. Existían ya el cielo y la tierra, pero estaba cubierta la faz del sol y de la luna. Pero no todos los hombres primitivos habían perecido durante el levantamiento de los animales de corral y las herramientas de las casas. Y no todos y no de ellos eran sin respeto por los dioses. Sin embargo, había un ser orgulloso de sí mismo que se llamaba Bubububukakish, que significa siete guacamayos en la lengua de los Ichés. Que
verdaderamente son una muestra clara de aquellos hombres que se ahogaron, y su naturaleza es como la de seres sobrenaturales. Yo seré grande ahora sobre todos los seres creados y formados. Yo soy el sol, soy la claridad, la luna. Grande es mi esplendor, por mí caminarán y vencerán a los hombres, porque de plata son mis ojos, resplandecientes como piedras preciosas, como esmeraldas. Mis dientes brillan como piedras finas, semejantes a la faz del cielo. Mi nariz brilla de lejos como la luna. Mi trono es de plata, y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente a mi trono. Echecut, Inquiri, Inquiri, Ramal, Sakial, Sakil, Cajol, Cajol. Así pues, yo soy el sol, yo soy la luna para el linaje humano. Así será, porque mi vista alcanza muy lejos. De esta manera hablaba Ukukakich, pero en realidad Ukukakich no era el sol. Solamente se vanagloriaba de sus plumas y riquezas, pero su vista alcanzaba solamente el horizonte y no se extendía sobre todo el mundo. Aún no se le veía la cara ni a la luna ni a las estrellas, y aún no había amanecido. Por esta razón, Ukukakich se envanecía como si él fuera el sol y la luna, porque aún no se había manifestado ni se ostentaba la claridad del sol y de la luna. Su única ambición era engrandecerse y dominar. Y fue entonces cuando ocurrió el diluvio a causa de los muñecos de palo. Pero la presunción de autoproclamado Dios era al mismo tiempo el principio de la derrota y ruina de la gloria de Ukukakich por parte de dos muchachos, el primero de los cuales se llamaba Honapu y el segundo Shvarangue. Estos eran dioses verdaderamente. Como veían el mal que hacía el soberbio y que quería hacerlo en presencia del corazón del cielo, se dijeron los muchachos: no está bien que esto sea así. Todavía no hay gente sobre la faz de la tierra. Así pues, probaremos a tirarle con la cerbatana cuando esté comiendo. Le tiraremos y le causaremos una enfermedad. Y entonces se acabarán sus riquezas, sus piedras verdes, sus metales preciosos, sus esmeraldas, sus alhajas de que se enorgullece. Y así lo harán todos los hombres, porque no deben envanecerse por el poder ni la riqueza. ¡Que así sea! Dijeron los muchachos, echándose cada uno su cerbatana al hombro. Ahora bien, este Ukukakich tenía dos hijos. El primero se llamaba Sipakna, el segundo era Kabrakan, y la madre de los dos se llamaba Chimalmat, la esposa de Ukukakich. Mientras tanto, Sipakna nada más jugaba pelota con los grandes montes, el Chikak, volcán de fuego, el Junapú, el volcán de Acatenango, el Petul, el Kiakamul, el Macamoc y el Kulisnap. Estos son los nombres de los montes que existían cuando amaneció. Y solo una noche necesitaba Sipakna para hacer surgir estas montañas. En cuanto a Kabrakan, movía los montes y por él temblaban las montañas grandes y pequeñas. De esta manera proclamaban su orgullo los hijos de Ukukakich. Oigan, yo soy el sol, decía Ukukakich. Yo soy el que hizo la tierra, decía Sipakna. Yo soy el que sacude el cielo y derriba la tierra, decía Kabrakan. Pero solamente eran los hijos de Ukukakich. Solamente de ahí tomaron su grandeza, siguiendo el ejemplo de su padre. Esto les parecía muy mal a los muchachos Junapú e Shvarangue. Aún no había sido creada nuestra primera madre,
ni nuestro primer padre. Por lo tanto, resultó que planificaban la muerte de Buku Kakish, la desaparición de él y sus hijos por parte de los dos jóvenes divinos. Este fue el quinto episodio de Radioteatro, La aparición del dios falso, según el libro de consejo Popol Vuh. Con esto terminamos la primera temporada de los mitos y leyendas del pueblo Ixché. En la siguiente temporada contaremos cómo Buku Kakish fue vencido y murió por parte de los gemelos divinos Hunapuj e Ixbalanqué. Además, contaremos de la destrucción de cada uno de los que se habían ensorbecido en su entorno y finalmente cómo fue hecho el hombre verdadero de maíz. Presentamos una producción audiovisual de la agrupación Confines Teatro en colaboración con Belvest Media y Herteader.de.